Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, El Patio de la Cerveza. En el video de hoy le vamos a estar hablando de esta cerveza de Irlanda, Guinness. Guinness es una cerveza negra tipo Stout, fundada el 31 de diciembre del año 1759 en la ciudad de Dublín por el irlandés Arthur Guinness. Este hizo un contrato de arrendamiento por 9000 años a esa compañía y ahí surge esta cerveza negra. En el año 1769 Guinness empieza a exportar sus primeros productos a Inglaterra enviando 6 barriles de este tipo de cerveza. Ya en el África, en el continente africano, se vendía esta cerveza desde el año 1827 y entra al mercado de la India en el año 2007. En la actualidad, los Estados Unidos es el tercer país más consumidor de este tipo de cerveza. Ahora vamos con el diseño de la botella. Botella de color ámbar oscuro, 11.2 onzas de contenido. La chapa de arriba, color amarillo claro. La famosa arpa, cerveza Guinness Extra Stout. En la etiqueta principal, mismo color amarillo, con letras negras. Y la famosa arpa, establecida en 1759. Y es una cerveza tradicional. Guinness Extra Stout. Esta arpa que ustedes ven en la botella es un arpa del siglo XIV, conocida como el arpa O'Neill o Brian Boru. Es un arpa muy famosa de allá de la ciudad de Dublín o de Irlanda. Y él lo quiso poner en su cerveza porque esta es la cerveza más emblemática de Irlanda. Actualmente esta arpa se encuentra en la biblioteca del Colegio Trinity en la ciudad de Dublín. Y abajo la firma de él dice Arthur Guinness. También en el final del cuello de la botella está a relieve aquí en el cristal, dice la firma del Arthur Guinness, y abajo la fábrica de cerveza St. James Gate Dublín, en la ciudad de Dublín. Coqui, buscando en la historia, las primeras cervezas Guinness que salieron al mercado no salen con este logotipo del Alpa. Del Alpa. Entonces, no fue hasta el año 1862 que este señor Arthur Guinness, buscando qué le ponía a la etiqueta de la botella, se acordó del símbolo nacional irlandés, que es el arpa. Que es el arpa. Y fue ese año en que... Y lo diseñó. Diseñó. Ah, bien. Ahora vamos a degustar esta cerveza. Mira, esta cerveza tiene una espuma muy cremosa, un color bien oscuro, eso se debe a sus maltas tostadas. Un negro intenso. Sí, sí. Bien oscuro, eso se debe a sus maltas tostadas. Y el problema es que se tuestan ligeramente para darle un distintivo color como rubí oscuro y su sabor característico, porque es una cerveza que tiene un sabor característico. Y la espuma es porque cuando la van a envasar le echan nitrógeno también para que la espuma se mantenga bien cremosa. Vamos a ver sus aromas. Aromas muy fuertes. Muy fuerte. Malteado. Una malta bien fuerte. Bien, bien profunda. Bien profunda. Bastante agrio se siente también. Bien profundo el sabor a malta. Vamos a probar esta cerveza negra. Uh-huh.
Amigo, tiene un sabor. Esta cerveza tiene 5.6 grados de alcohol, no tiene más. Pero las maltas son tan tostadas que por eso agarran este color y tienen ese amargor. Malta bien amarga. Tiene sus lúpulos, claro, como toda cerveza. El que ha ido a un central azucarero y ha sentido el olor de la melaza. Ajá. Es lo mismo que yo sentí al olerla. Sí. Sí. Esa malta, esa mezcla. Sí. Amigo, los ingredientes de esta cerveza son agua pura de las montañas de Winlow, cebada, malta y lúpulos. Y levadura de cervecero. También tiene incluido en su ingrediente caramelo. Hay muchas personas que dicen que tiene café. Esta cerveza no tiene café. El problema es, como expliqué ahorita, que se tuesta ligeramente, suavemente, para darle este color, que es como un rubí oscuro, bien intenso, y su sabor característico, porque tiene un sabor bien característico, malta, caramelo, por ser tan oscura. Pueden ver ustedes que es una malta que no se ve la transparencia, no puede ver del lado allá de la copa. Y no tiene mucho grado de alcohol, son 5.6 grados de alcohol nada más, pero es un sabor muy intenso, muy intenso. En el año 2000, en la ciudad de Dublín, se hace el opening del Museo de la Guinness. Y a día de hoy han pasado más de 2 millones de visitantes, siendo la atracción turística más importante de Irlanda, de esa ciudad de Dublín. Bueno, es que esta es la cerveza más emblemática de Irlanda. ¿De Irlanda? La Guinness. Ellos tienen otras cervezas, ¿no? Esta es la más emblemática de ellos. Bueno, amigo, hasta aquí la degustación de esta cerveza negra, Extra Stout. Su historia. Coqui, me salta una duda. Uh-huh. Estados Unidos también fabrica una Guinness. Sí, ¿verdad? Sí, ellos hacen una cerveza Guinness, pero es una Guinness como un lager, como una cerveza rubia, una blonde. Como... Creo que es en Baltimore, ¿no? Es en Baltimore. Ahora, yo tengo la cerveza aquí. Esta es la cerveza. Es una cerveza hecha en Baltimore, una blonde, y en la misma botella, con la firma de Arthur Guinness, la chapa es color dorada con su famosa arpa en negro. Por supuesto, es distinto el color de la cerveza, todo. Entonces, en la etiqueta principal viene el arpa de Guinness. Y atrás viene la bandera del estado de Maryland. Y abajo, Baltimore Blonde, que es donde se hace esta cerveza. Es la primera cerveza de fusión Guinness Discovery Series, con sus ingredientes, elaboración europea, incluyendo su levadura Guinness, con los mejores lúpulos y maltas americanos. Es una colaboración entre Guinness de Dublín y la legendaria cervecería La Trobe en Pensilvania. Hay dos cervecerías, la de Pensilvania, que fue donde comenzó todo en el 2013, y esta de Baltimore. Y el resultado es una cerveza ligera, fresca y de buen sabor. Ahora vamos a degustar esta cerveza. Esta cerveza tiene buena espuma también, por ser una cerveza tipo lager, blonde así. Tiene buen color. Bastante burbuja. Tiene buen color y bastante burbuja. Tiene un color lindísimo. Dorado, como un poco intenso, ¿no? Intenso, sí. Ajá. ¿Cómo ves sus aromas? Igual. Malta. Malta. Se siente siempre digo, sus lúpulos. Se siente el agrio de sus lúpulos. Pero huele a malta, con algo de cítrico también. Vamos a probarla.
Uh-huh. Amigo, esta cerveza sabe a malta con un poco de cítrico. Esta cerveza tiene 5 grados de alcohol y sus ingredientes son agua, malta de cebada, levadura Guinness. Esa levadura sí es de Guinness. Y lúpulos, y tiene 3 tipos de lúpulos. Tiene el Mosaic, el Willamette y el Malt. Y recuerden, 5 grados de alcohol. Pero es una cerveza bastante suave, como un lager, una rubia, agradable, se puede tomar. No es tan fuerte como esta, pero se puede tomar. Salud. Bueno, amigos, hasta aquí la historia de esta cerveza en colaboración con los Estados Unidos, Dublín y Pensilvania, y ahora Maryland, de Baltimore, esta cerveza, su historia, sus curiosidades. Próximo video, otra cerveza. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que me lleguen las notificaciones, seguirnos en nuestra cuenta en Instagram, dejarnos sus comentarios debajo del link del video, y no se olviden de pasar por el mercado del Guajiro a tomar su cerveza bien fría. Y otra cosa, la cerveza esta que estamos comprando viene, o yo, se compra en Tora Wine. Tora Wine más cerca que tenemos es de Pembroke Pines, y existen otras Tora Wine a nivel aquí de las ciudades de donde estamos viviendo nosotros. Muchas gracias.